Los hábitos inmobiliarios están cambiando a raíz de la crisis de la pandemia que hemos sufrido. España se ha caracterizado siempre por ser un país de propietarios, pero la tendencia, como les digo, está variando y el alquiler está incrementando su presencia frente a la compra. La inestabilidad económica, la precariedad laboral, la pérdida de poder adquisitivo y las exigentes condiciones hipotecarias han alterado los hábitos en materia de vivienda. Ante esta realidad, muchos inquilinos se preguntan si alquilar es tirar el dinero. Nos acompaña... Javier, muy buenas noches. Pregunta directa y clara. ¿Alquilar es tirar el dinero? En absoluto. Alquilar nunca es tirar el dinero, porque el alquiler se basa en un concepto de una contraprestación. ¿no? Eh, mira, realmente... La sociedad está cambiando y cada vez cambia más y más rápido. Eh, para hacer una analogía, podemos estar pensando que hoy comprarnos una moto en Madrid es tirar el dinero, o es mejor alquilarlas cuando, con todo el tema de la movilidad, por ejemplo, o los coches o las bicicletas. O sea, eh, por poner un ejemplo, también, es decir, si yo voy todos los días a trabajar en autobús, pues digo, como eso es tirar el dinero, me voy a comprar un autobús para mí. Entonces, cuando estamos hablando de bienes de inversión a largo plazo y de uso duradero y continuo, lógicamente alquilar no es tirar el dinero. Pero claro, pero tenga usted en cuenta que España ha sido históricamente país sí. de compradores. Sí. Siempre hemos pensado que un alquiler se tira el dinero porque al final el bien no es nuestro. Siempre hemos preferido comprar, pero sin embargo en otros países históricamente no ha sido así. No ha sido así y en España está cambiando. Completamente. Tú en la, en, en la propia pregunta que me dices me comentas, España ha sido. Correcto. Pero España está ya con una tendencia para dejar de ser e igualarnos a los países eh, de la Unión Europea. Estamos ahora mismo en el puesto número 16 de población vive en régimen de alquiler, con un 23,8% en España, frente al líder que es Alemania, con un 49%. Es decir, la mitad de la población de Alemania vive en régimen de alquiler. Y además, un dato ya en términos absolutos, la población Alemania es casi el doble que la española. Uh -huh. Y no hay ningún problema. Y en Alemania el 50% de su población no está tirando el dinero. Lo que estamos es aprovechando la flexibilidad, la agilidad, eh, la volatilidad que nos da eh, el, el, el estar de alquiler. En otros países de Sudamérica, además, se le llama bienes raíces. ¿Por qué? Porque la raíz te ata a un sitio. Y eso hoy es ir en contra de la evolución de la sociedad del siglo XXI. Realmente, lo que nos están demandando estas nuevas generaciones que vienen es flexibilidad, es agilidad, es rapidez, es eh, no, no estar atado a un bien inmueble durante 30 o 40 años. Bueno, lo vemos en las películas americanas, eso que le trasladan de trabajo, mete las cajas en la furgoneta sí, está, y se va a vivir y, a, otro va a otro sitio. Es que, y es Aquí así, en España nos cuesta más eso. No, sí. Nos está costando, bueno, nos está costando a las generaciones que ya <laughs> venimos viviendo eso desde pequeños, pero las nuevas generaciones ni siquiera lo valora. La situación económica ha cambiado. Me imagino que ha influido mucho la presencia de los seguros de impago. Eso Bien. ha ayudado enormemente a los caseros, mm. a los propietarios de viviendas, a sacarlas al mercado del alquiler al tener una garantía de que van a cobrar. Bien, efectivamente, el, el seguro de impago es un producto eh, que ha tenido una evolución en España y una implantación enorme. ¿Y por qué? Pues porque nuestras leyes de arrendamiento no favorecen para nada a los propietarios. Eh, porque hay una indefensión jurídica enorme. Porque si se produce un impago, vamos a tardar una media ahora mismo de 10 o 12 meses en conseguir la, la, la posesión de la vivienda. Luego, cobrar las deudas que nos ha dejado este inquilino, si algún día las cobramos, tendremos que volver a poner otra demanda de ejecución para cobrar, embargando nóminas en un futuro. Es decir, la gente al final no cobra. O se desespera y lo deja. Entonces, ante esa eh, inestabilidad, inseguridad jurídica, nace el producto del alquiler. En países como Alemania, eh, que tienen otra ley, y en Francia, Italia, no, no, no han tenido este boom. ¿vale? Es decir, el seguro del alquiler en España ha tenido una grandísima implantación, por desgracia, por la situación jurídica del mercado del alquiler, que es un auténtico desastre actualmente con mm. el gobierno que tenemos. Entonces, los seguros de alquiler. Nos han cambiado mucho la filosofía de, del alquiler. ¿eh? Es decir, estamos hablando, eh, podemos contratar seguros de 6, de 9, de 12, incluso hay compañías que nos dan hasta 18 meses de garantía para cobrar rentas en caso de impago. Pero ojo, el seguro es un contrato jurídico, defensa jurídica, muy complicado. No es el seguro del, alquiler, del, del coche que doy un par, te lo llevo al taller, yo mismo me lo gestiono. Hay que tener un conocimiento porque requiere de unos plazos de comunicación requiere de unas formas de comunicación a la compañía para que las coberturas estén todas activas. Yo te cuento un caso de, de, de un cliente que me criticaba, lógicamente, a, a la compañía con la que trabajábamos. Me dijo, es que yo tuve un inquilino que me dejó a pagar, a deber, ocho meses, se marchó, ¿no? y luego yo, a, cuando vine de vacaciones, llamé a la compañía diciendo que me pagasen que este inquilino me debía diez meses. Demasiado tarde. Pues claro. Entonces hay unas formas y unos seguimientos donde ahí es donde Arrenda que lleva claro, más de 13 es años. Que en ese terreno ustedes son líderes en bueno, el tema bueno. del alquiler seguro. Ustedes garantizan a cada propietario que el día 3 de cada mes está cobrando su alquiler. Efectivamente, nosotros el día 3 de cada mes, independientemente de lo que ocurra con el inquilino, cumpla o no sus compromisos, nuestros propietarios van a cobrar. De hecho, yo creo que por todo eso y sobre todo por esa característica especial, Arrenda ha sido nombrada y premiada con un reconocimiento como mejor empresa de renta garantizada en el año 2020. Eso es muy importante de cara a los propietarios. Me imagino que lo primero que tiene que hacer Arrenda es hacer un estudio de la viabilidad, de, de la capacidad financiera del posible inquilino, ¿no? Sí, correcto. Nosotros, una vez que tenemos un candidato para una vivienda de alquiler, lo que le vamos a hacer es un scoring económico basado en todos los criterios que marquen cada una de las compañías de seguros. Eh, actualmente estamos buscando un ratio de endeudamiento del entorno del 35% del salario. Hoy estaba yo leyendo... Eh, salario neto eh, de, la, de la unidad familiar estaba leyendo que el radio, el ratio medio era un 40% de endeudamiento nosotros estamos alquilando con un 35% lo que quiere decir que pedimos que nuestros inquilinos dediquen menos cantidad de sus ingresos al alquiler para que tengan mayor facilidad de pago que para no gasten más de un tercio de lo que ganan en la vivienda y buscar inquilinos de, de mucha calidad Vale, eso, eso también es, es muy importante. O sea, que es muy importante ver eh, esa fiabilidad financiera que tiene el Correcto. cliente. Eh. Financiera, ¿eh? Hacemos un scoring financiero no, sí, sí. O sea, no la, la, sociológico, porque la solvencia, porque, la solvencia económica. La solvencia. Si, si, y además consultamos bases de datos de las compañías para saber si tienen morosidad, si han tenido otros impagos. Etc. Pero aún tras ese scoring, tras ese trabajo para garantizar la solvencia, si aún así falla, Ustedes al propietario le están garantizando que cobra igualmente. Igualmente, aunque el inquilino no pague la renta convenida por cualquier circunstancia, nuestros propietarios van a cobrar el día 3 de cada mes. Acto seguido, lo que hará la renta será poner en marcha todo el procedimiento de reclamación amistosa, de intentar solucionar con ese inquilino cualquier problema que haya podido tener coyuntural para que no se convierta en un problema estructural. Y en el caso de no tener eh, una respuesta positiva, pues iniciaremos todos los procedimientos a través de la compañía de seguros de indemnización de rentas con un procedimiento judicial. Claro, eso es lo que da esa tranquilidad a los propietarios, que es lo que viene a coadyuvar que con otros elementos esté subiendo el alquiler frente a la compra, lógicamente. Efectivamente, lógicamente eh, toda esta tendencia... de eh, de, ...de la demanda, ¿no? que los, los, las nuevas, los jóvenes ahora mismo... ...no nos están demandando comprar vivienda... ...porque les es inviable eh, depositar un 30%, el 20% del valor de compra... ...más un 10% aproximadamente de gastos, en algunas comunidades incluso más... Eh, ...el alquiler es mucho más accesible, más fácil, más económico... ...que comprar una vivienda, y con este tipo de garantías... ...los propietarios pierden ese miedo, esa inseguridad... ...a sacar su vivienda al mercado, ¿no? Hace muchos años que existe esta modalidad del, del seguro de alquiler. Eh, pues mira, eh, ahora parece que el seguro de alquiler es algo nuevo. Es algo nuevo. Nosotros llevamos más de 13 años garantizando alquileres y Arac, que es la compañía líder con la que estamos trabajando, pues eh, creo que lleva más de 25 años ofreciendo defensa jurídica a los, a los propietarios de, de vivienda. O sea que no es nuevo, no es nuevo. Lo que pasa es que, como decíamos, al cambiar la tendencia, al cambiar la situación en el juego de mercado antiguamente, en un alquiler el inquilino tenía que poner tres meses de fianza, cuatro meses de fianza, aval bancario de seis meses, aval bancario de un año. Eso ya es inviable, es imposible y se ha sustituido por el seguro de impago del alquiler. Con un dato curioso: el coste antes, el coste anteriormente de las garantías corrían a cargo del inquilino. Ahora, en el 90% de las ocasiones, el coste de la garantía lo asume el propietario, porque se quiere garantizar con este tipo de seguros y con empresas como Arrenda que su inquilino no le va a fallar. ¿Han notado ustedes durante la pandemia y la crisis económica un aumento de la morosidad de los inquilinos? Se ha notado, se ha notado mayor morosidad, por desgracia, pero debido lógicamente a los ERTES, al paro, a que no se cobraban los ERTES, que se ha tardado más de un año. Yeah. Ha habido, ha habido un incremento de morosidad. Lo que pasa es que sí es cierto que nosotros hemos gestionado todo eso para que nuestros propietarios no lo noten. Ellos no lo han notado, ellos han cobrado todo. Hemos ayudado a muchos inquilinos a financiar durante 3, 6, 9 meses, 12 lo que les hiciese falta. eso Es una, una carencia de tres meses. Hemos negociado con propietarios, hemos negociado quitas. Hemos, al final, lo que hemos hecho es intentar ayudar y a todos estos inquilinos que han sufrido verdaderos problemas por toda esta crisis y por la pandemia. Y en resumidas cuentas, nuestra morosidad definitiva no ha aumentado más de un 5%. Es decir, han ayudado no solamente al propietario a que pueda cobrar todos los meses su alquiler, sino también al inquilino a que pueda afrontar claro, ese gasto. Claro. Con lo cual, a ambos lados les interesa contar con una intermediación claro, y un seguro de pago. Nosotros ¿verdad? estamos para que la relación propietario-inquilino sea excelente. Con una relación propietario-inquilino excelente, se quitan muchísimos problemas, no solo de impago, sino de todo tipo. Entonces, cuando nuestros inquilinos han necesitado ayuda y han demostrado que necesitaban esa ayuda, se les ha dado. Uh -huh. Y los propietarios, a su vez, han seguido cobrando su renta día 3 de cada mes. Y tal como están las cosas, con la crisis de la pandemia, con el cambio de hábitos, con toda esta situación, ¿cómo están los alquileres? ¿Subiendo o bajando de bueno, precio? Eh, ya hemos comentado que ha habido una importante bajada de los precios, en torno a un 13, 14, incluso en Cataluña, Barcelona un 16%, los precios han bajado. Actualmente la, 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 la curva es, se está aplanando, es decir, están continúan bajando, pero el ritmo de bajada de los precios cada vez es menor. Y esto es debido a que se abre el turismo internacional, vuelven un montón de viviendas al alquiler vacacional, es decir, igual que en el mes de abril de golpe y porrazo entraron todas en, en el alquiler residencial, ahora están empezando a salir, por lo que nuestra oferta se está reduciendo. Han cambiado los hábitos, como comentábamos también en otras ocasiones, los inquilinos ya no buscan tanto el centro de la ciudad, el teletrabajo se ha implantado, el teletrabajo se ha demostrado que es exitoso y que funciona siempre que hay la responsabilidad y se presupone que la hay. Entonces, están buscando fuera de las grandes urbes, y entonces eso lo que está haciendo es ajustarse la curva y los precios continúan bajando, pero parece que... ...empezamos ya a buscar lo que es el, la línea recta y plana... ...donde se estanquen los precios... ...en un, un entorno un poquito más asequible. Eso quiere decir de algún modo... ...que la crisis se está estabilizando... Se está estabilizando. ...en general, ya no solo el mercado inmobiliario... ...que es un termómetro del sí, mercado sí, sociológico, ¿no? Nosotros podríamos decir que... ...por la experiencia que llevamos de meses atrás... Eh, ...de que la crisis está estabilizada... ...desde el punto de vista de, del alquiler, ahora uh -huh. mismo... ...incluso empezamos ya a ver... Eh, Repunte. Eso es una muy buena noticia. Sí, más, ¿Se sí. sigue manteniendo esa tendencia que se ha marcado con la pandemia de buscar espacios al aire libre, jardines, terrazas, sí. esa sí, búsqueda yo, de yo oxígeno? Siempre lo, yo siempre lo digo, sigue esa tendencia, ¿no? Pero lógicamente, esa tendencia, la oferta que tenemos en el mercado no puede satisfacer a toda esa demanda. Entonces, la gente, los inquilinos, cuando ellos quieren cambiar de casa, se marcan unas preferencias, ¿no? Y en la mayoría de las ocasiones, y nos ha pasado a todos y a mí, siempre tienes que ir renunciando a alguna de ellas por disponibilidad, por precio, por distancia. Entonces, <coughs> sí que existe esa tendencia, sí que existe la posibilidad eh, en la mente de los inquilinos de que ya les gustaría vivir en otra zona, en otro entorno. Pero todavía el mercado no da para satisfacer a toda esa demanda. Por consiguiente, la demanda en las grandes ciudades sigue activa y sigue muy activa. Mm -hmm. O sea, lo que está el mercado inmobiliario Pero está, está vivo, está claro. Hemos hablado de la ventaja del alquiler seguro, tanto para el propietario como para el propio inquilino, que incluso mm -hmm. puede recibir ayuda en caso de tener dificultades. Pero, ¿qué otras ventajas eh, ofrece? Ir de la mano al mercado inmobiliario con alguien como Arrenda? Bueno, eh, realmente ir de la mano al mercado inmobiliario con Arrenda ofrece todas las ventajas. Nosotros tenemos el servicio de gestión integral, que como su propio nombre indica, nos vamos a encargar absolutamente de todo. Vamos a tratar con el inquilino, vamos a atender sus quejas, sus reclamaciones, a reparar sus averías, a financiarlas, si hace falta, si es necesario. Vamos a dar asesoramiento jurídico muy importante en muchísimos temas. A propietarios y también a inquilinos, lógicamente. Esto muchas veces los, los propietarios me dicen, pero ¿también das asesoramiento al inquilino? Y si el inquilino no me paga, ¿qué le dice? Digo, el único asesoramiento que le puedo dar a un inquilino que no paga es paga o vete. O sea, no, que no se preocupen en ese sentido. Pero los inquilinos también tienen derechos. No hay, es lo que yo digo. O sea, no hay nada mejor que tener a un inquilino contento para mantenerlo. Entonces, vamos a dar un, un servicio completamente integral, como su propio nombre indica. Eh, le vamos a ofrecer a los propietarios inquilinos seguros acordes a sus necesidades, reformas, gestión y sobre todo cercanía. Eso es muy importante, cercanía. Para nosotros los clientes, tanto propietarios como inquilinos, tienen nombre y apellidos y se les va a tratar con todo el cariño del mundo siempre. Ya lo saben, tanto si es usted propietario como si es inquilino, nada mejor que ir de la mano de un profesional para hacer bien las cosas por un lado y por otro, como Arrenda. Javier Sandes, director general de Arrenda, muchas gracias, Muchísimas como siempre, gracias. por habernos acompañado y por todos esos grandes consejos que nos dan. Hasta aquí hemos llegado, nos vamos ya, pero como les digo siempre, no se vayan lejos, que les dejamos con la película Esta Noche, El Viejo y el Mar, una adaptación cinematográfica del gran clásico de Hemingway. que les voy a contar? Protagonizado por Spencer Tracy. Que disfruten de la película que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en los intocables.